Bien. Jóvenes, muy buenas noches. Probando, probando. Quisiera que escriban, por favor, si me escuchan. Jóvenes, muy buenas noches. Probando, probando. Quiero probar el sonido, por favor, es escriban. Sí, se escucha. Ya, muy muy buenas noches, jóvenes. Nuevamente con ustedes. La Academia Perú Libre, en estos ciclos de servicio a los estudiantes del Perú, continuamos con nuestras clases para los postulantes a las diversas universidades de nuestro país. La clase anterior no estuvimos con ustedes, problemas técnicos, por si acaso no es mi responsabilidad. Estaba listo para salir con ustedes. No se pudo. Problemas de coordinación. Ok. Bien. Se acerca el examen de la Villarreal. Se acercan otras otras otros exámenes de admisión en las diversas universidades. Entonces, solamente les pido. Que compartan, compartan. Y disculpe por la demora. Hay cosas que se cruzan. Bien, bien, bien. La clase de esta noche es Ondas. Ondas 1. La próxima semana veremos Ondas 2. Es un capítulo un poquito extenso. Y viene a las distintas universidades en los exámenes de admisión. ¿Ok? Ya. Ve leyendo lo que he escrito en la pizarra. Estaba avanzando mientras reparábamos los problemas de la internet. <coughs> Hablemos de ondas. Hay toda una teoría de ondas, desde la física clásica hasta la física moderna. Bueno, todo es ondas. Todo el universo está hecho de materia, de diversas formas de materia. El universo está hecho de materia. Materia es todo lo que existe. Y a la luz de la física moderna, la materia tiene carácter dual. La materia se comporta como onda y la materia se comporta como partícula. Nosotros que somos partículas, somos materia, somos materia donde prevalece la partícula, pero también somos... Una onda. Entonces la materia tiene naturaleza dual. Es onda y es partícula. Onda y partícula. Tan al igual como la luz. En la actualidad, ¿qué es la luz? Ya sé que es energía. Y la energía es materia desintegrada. Pues la luz también tiene naturaleza dual. Es onda y es partícula. ¿Estamos? Bien. Y ahora la física avanzó más y sabemos que cualquier forma de materia, nosotros, somos ondas. Aclaro. La onda en nosotros es tan pequeña que prácticamente es nulo. Y en nosotros prevalece. La partícula. En nosotros prevalece la partícula. ¿Ok? Muy bien. Onda. Te decía que todo es onda. La luz que nos llega, la luz que estás observando en estos momentos. Gracias a la luz tú también me observas. Todo eso es onda. Todas las estrellas, todos los planetas tienen ese carácter de onda. Estamos. Las ondas, las ondas, pueden viajar en el espacio. Y están miles y miles de años, millones de años luz viajando. Ondas gravitacionales, ondas electromagnéticas, ondas mecánicas. Hay diversidad de ondas. Y todas ellas, Transmiten, llevan energía. Las ondas transportan energía, pura energía. No transportan nada de masa. No transportan nada de masa. Todo es energía. Entonces, ¿qué es una onda? Ahí lo tienes escrito. ¿Qué es una onda? Es energía que se propaga. Es una energía que viaja en todas las direcciones. Cuando digo que se propaga, es porque viaja así, en todas las direcciones. Si yo dijera una onda, es una energía que viaja, entonces puede ser en una sola dimensión. Pero cuando digo se propaga, lo hace a través del espacio, en todas las direcciones. Esa es una onda, una energía que se propaga. ¿Y quién? ¿Quién hace que esa energía se propague? Ah, lo hace un material elástico. Un material elástico, por ejemplo, es el agua. Un material elástico es el aire. Un material elástico es el mismo suelo, la tierra. El manto superior de la tierra es elástico. Estamos. El espacio es elástico. Entonces, si algún medio material tú lo alteras, sale lo que se llama la onda. Sale una energía que se llama onda. Y esta viaja. Cuando la onda necesita de la masa para viajar, cuando una onda necesita del suelo para viajar, cuando una onda necesita del agua para viajar, cuando necesita del aire para viajar, se llaman ondas mecánicas. Pero hay ondas que no necesitan de la masa. Estas ondas viajan en el vacío. No necesitan de ningún de ninguna masa, de ninguna forma de masa. Viajan en el vacío. Cuando esas ondas viajan el vacío y no necesitan de la masa, no necesitan de ningún medio. Se llaman ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, todas. Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Y esas ondas que necesitan del agua, de la tierra, del aire, se llaman ondas mecánicas. Por ejemplo, te presento a una onda mecánica. Esto es un resorte. Y el resorte es un medio elástico. Que es el resorte, un medio elástico, así le decimos. Entonces vamos a perturbar a este resorte. ¿Qué le voy a hacer? Lo voy a perturbar. ¿Qué cosa es perturbar? ¿Qué le voy a hacer? Lo voy a perturbar. Bien. Lo perturbo. Aquí está el resorte. Lo voy a perturbar. ¡Ah! Ya está. Acabo de perturbarlo. Este es un resorte. Aquí hay una energía que viaja. El resorte sube y baja. Está transportando energía. ¿Quieres sentir su energía? Pon tu cabeza acá. Imagínate que esto es un resorte grueso de acero. Y está oscilando. ¿Quieres sentir su energía? Pon tu cabeza acá. ¿Eh? Esto es un tipo de onda. Y esta es una onda mecánica. Onda mecánica. Porque la onda en este resorte... Necesita la onda aquí, necesita de resorte para viajar. ¿Ok? Muy bien. Esto pues son ondas mecánicas. Otra onda electromagnética acá está. Algunas ondas electromagnéticas lo podemos ver. Por ejemplo, la luz visible es una onda electromagnética. Como su nombre lo dice, luz visible, y podemos verlo. Esta, esta luz está vibrando. ¿Estamos? Esto es un tipo de onda. La luz visible es una onda electromagnética. Pero hay ondas electromagnéticas que no lo podemos ver. Nuestros ojitos no pueden verlo. Por ejemplo, no podemos ver las ondas de radio, las ondas de televisión, las microondas, o los rayos X, o los rayos gamma. No lo podemos ver. Esas ondas electromagnéticas que llegan a tu celular llevando información, eso no lo podemos ver. Lo podemos sentir, sí, a través de los aparatos eléctricos o electrónicos podemos ver esa onda. ¿Ok? Bien, entonces. Las ondas mecánicas necesitan de la materia para viajar. ¿Quiénes son ondas mecánicas? Las ondas del sonido. El sonido. El sonido necesita del aire para viajar. Las olas, las olas en el agua. Las olas necesitan del líquido para poder viajar. Las ondas en el resorte necesitan del resorte para viajar. Las ondas sísmicas. Necesitan del suelo para viajar. Estamos llenos de ondas mecánicas. También tenemos ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no necesitan de la materia para viajar. Y todas ellas viajan a la velocidad de la luz. Las ondas también lo podemos clasificar como ondas longitudinales. Acabas de ver una onda longitudinal. Esto se llama onda longitudinal. Observa. Sube y baja en la misma dirección. Onda longitudinal. Y ahora, te presento a la onda transversal. Voy a producir una onda transversal. Ve. Ahí tienes una onda transversal. Voy a estirar un poquito más. Y aquí está la onda transversal. ¿Ve? ¿Eh? Esto es una onda transversal. Ahí está. Eso que es una onda transversal. Y en la onda transversal es donde se ven y se observan mejor los elementos de una onda. Ondas longitudinales son las ondas que hay en los resortes. Ondas longitudinales es el sonido. El sonido es una onda longitudinal. Las olas en el agua son ondas transversales. Ve, así. Y todas las ondas electromagnéticas son así: ondas transversales. Ahí está. Muy bien. Veamos las, los elementos: los elementos en una onda. ¿Alguna vez has jugado también con la soga? Amarras la soga en un árbol, amarras la soga en la pared, lo estiras y luego haces esto. Y vas a ver, en la soga se forman esas ondas. Las ondas en la soga son ondas transversales. Veamos los elementos en una onda. Elementos en una onda. Bien, esa es la onda. Esto se llama cresta. ¿Cómo se llama esto? Cresta. Esta es la cresta. Esta es la cresta. Este es el valle. Así se le conoce. Cresta. Cresta, valle. Bien, quiero saber qué tan grande es la onda. Entonces se llama tamaño de la onda. El tamaño de la onda es la cresta más el valle. La cresta más el valle me va a dar el tamaño de la onda. cresta, valle, tamaño de la onda. Esta es la longitud de la onda. Distancia, longitud de la onda. L, longitud de la onda. Pero aquí tiene una letra especial. Se usa la letra lambda. Esa letra se llama lambda. Una letra griega, lambda. Podemos usar también la L, podemos usar la L mayúscula, pero un acuerdo para expresar el tamaño de la onda es esa letra. ¿Estamos? Eso me indica el tamaño de la onda. La cresta es mitad de una onda, el valle es la mitad de una onda. Pero una onda, el tamaño de la onda también se da de cresta a cresta. De cresta a cresta me va a dar el tamaño de la onda. Y la onda viaja. Y cuando viaja, tiene una velocidad. Esta es la velocidad de la onda. Esa es la velocidad de la onda. La cresta tiene una altura. A esa altura se llama amplitud. El valle tiene una profundidad. A esa también le decimos. Amplitud. 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 Amplitud positiva. Amplitud negativa. ¿Ok? Cuando queremos hacer mediciones, vas a medir, por ejemplo, cuando me dicen de cresta a cresta hay una distancia, pues esa distancia de cresta a cresta es el tamaño de la onda. Estamos, este es el valle, de valle a valle, aquí hay una longitud, ¿ok? Y esto también es tamaño de la onda, de valle a valle. Muy bien, esos son los elementos más importantes, pero necesitamos más conceptos. Necesitamos más conceptos. Número dos, es el periodo. El periodo se representa por la letra T mayúscula. Periodo es el tiempo de un acontecimiento. Es el tiempo de un fenómeno. Pero este tiempo se repite. Estamos. Es cíclico. Algo, algún fenómeno que regresa cada cierto tiempo a ese tiempo en que se demora para volver, para regresar, a eso se llama periodo. En este triangulito, no me hagan bulla, por favor. Vayan para allá, estoy trabajando. ¿Cuál es el material? Para subir. Uh, a ver, vamos a subir un material. Estoy trabajando. Perdón. Ya no importa en WordSubero, voy a subir un material, ya. formulita y regreso. A ver, mientras preparamos el material para subir, voy a dejar escrito y mientras vas escribiendo, vas viendo, escojo el material, se me escapó del archivo. Ya, periodo. El periodo se representa por la letra T. El periodo para este capítulo va a ser... El número de ondas es el tiempo que se demora una onda. Es el tiempo, tiempo, T es el tiempo que se demora una onda. N es número de ondas. Pero para nosotros aquí va a ser una onda. Una onda. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo de una onda. A ver, periodo es el tiempo de una onda, 5 segundos por onda, 10 segundos por onda, ¿ya? Es el tiempo que se demora una onda para pasar por un punto. A ver, atiende, aquí te presento una onda. Ve, aquí hay una onda. Cresta. Cresta. Valle. Aquí hay una onda. Cresta. Valle. Ya, acá está. ¿Qué hay acá? Una onda. Oh. Me estás observando. Ya. Esta es una onda. Aquí hay un punto. Periodo es el tiempo que se demora una onda para pasar por un punto. ¿Ya? Entonces, ahora, número 3. Ah, el tiempo en segundos, pues. El tiempo en segundos. ¿Ok? Y este es el periodo. Es el tiempo que se demora una onda para pasar por un punto. Número tres. Es la frecuencia. ¿Me puedes decir usted qué cosa es frecuencia? A ver. Lo dejo escrito y a ver si usted lo lee. Interpreta esta formulita, a ver. La frecuencia, N, número de ondas, en un tiempo. Frecuencia, ¿qué cosa es? Es el número de ondas que pasan por un punto en un tiempo dado. el número de ondas que pasan por un punto en un tiempo dado. A ver, estoy escogiendo el archivo, ya, un momento, jóvenes. A ver. A ver, estoy escogiendo el archivo, ya, un momento, jóvenes. Este... Puedo minimizarlo, ¿no? Ya. ¿Cuándo he dictado? ¿A quién he dictado? Pero libre. Pero libre. Especial. Ya. Uno, dos, tres. Es 3, ya el 3, déjalo 1 y 2. 1 y 2, 1 sí. sí. y 2, subir, ya. En estos momentos le subimos dos archivos, ya. Son en los comentarios, va a estar fijado dos archivos. Eh, un archivo es una página, el siguiente archivo es la otra página. No sé qué pasó, los dos no pueden subir juntos. <laughs> Hemos tenido que subirlo por separado, ¿ya? Bien. No quería subir el archivo. Bien, entonces tenemos la frecuencia n. N señores es número de ondas. Número de ondas: Cinco ondas, 10.000 ondas, 20 ondas y T es el tiempo. Entonces, la frecuencia es el número de ondas dividido entre el tiempo. Recuerda que el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Ya? Entonces, la unidad de frecuencia: la frecuencia va a estar en segundos a la menos uno segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo y segundos a la menos 1 se llama hertz y hertz se simboliza por hz ya hertz y está en los comentarios. ya los archivos están en la sección de comentarios ya Bien, número 4. Hay una relación entre la frecuencia y el periodo, en que la frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. Por ejemplo, un examen de admisión. Dice, pues, la frecuencia de una onda es 0,25 Hz. ¿Eh? A ver. La frecuencia de una onda es 0,25 Hz. Me piden cuánto vale el tamaño de la onda. O oh, o oh, o oh, o, oh. ¿cuánto vale el periodo? ¿A qué es igual su periodo? Bien. El periodo es la inversa de la frecuencia. El periodo es la inversa de la frecuencia. La, fre la frecuencia es 0,25. Y 0,25 es un cuarto. Un cuarto de Hertz. Hertz es segundos a la menos 1. Ya. Entonces, ¿cuánto vale el periodo? El periodo es la inversa. La inversa de un cuarto. Su inversa. Entonces el periodo vale 4 segundos. ¿Cuánto vale el periodo? 4 segundos. Y si me dicen el periodo es 4, ¿cuánto vale la frecuencia? Un cuarto. Y un cuarto es 0,25. Ese es un ejemplo. A ver, entonces la frecuencia tiene que estar en unidades de, en unidades de hertz. Bien, viene la parte más importante. Es la velocidad de una onda. ¿Con qué velocidad viaja una onda? La fórmula que voy a dar es una fórmula universal. Es una fórmula válida para todo tipo de onda. Sea onda mecánica, sea onda transversal, funciona esta formulita para todo. Aquí va. La velocidad de una onda. Va a ser igual al tamaño de la onda multiplicado por la frecuencia. Velocidad. Tamaño de la onda multiplicado por la frecuencia. ¿Alguien está interesado si se olvida? Cualquier rapidez es distancia entre tiempo. En este caso, la distancia es esta. Es decir, el tamaño de la onda. Y el tiempo que se demora esta distancia para pasar por este punto, el tiempo que se demora la onda para pasar por un punto, eso se llama periodo. Entonces la rapidez será longitud de onda entre el periodo. Pero yo lo puedo escribir así. Lambda por la inversa del periodo. Y la inversa del periodo, ¿qué cosa es? Es la frecuencia. De ahí. Que la rapidez de una onda sea tamaño de la onda por la frecuencia. ¿Ya? Bueno, tú tenlo de memoria. Ahí está. Cuando tú quieres el tamaño de la onda, será la velocidad entre la frecuencia. ¿Ok? Ya. Esa es la formulita para la velocidad. Luego también hay otras fórmulas, pero creo que es suficiente. Y podemos empezar a resolver problemas. ¿Ya? Vamos a empezar a resolver problemas. Y luego iremos avanzando la teoría. Muy bien. De todo eso, la fórmula más importante es esta. Esa es la fórmula más importante. ¿Ok? Ya. ¿Tienes el archivo? ¿Tienes el archivo? Si lo tienes en físico, mejor. Si tienes tu impresora, imprímelo. Si no, tendrás que observarlo desde tu celular o desde tu máquina. ¿Ya? Muy bien. Ya. Voy a borrar la pizarra. Me das permiso para borrar la pizarra. Cualquier cosita me informas, por favor. A veces se va la internet. A veces. ¿Ya? me vas informando algún requerimiento. A ver, sabes, lo que me interesa es que entiendas el fenómeno, porque si no, estaremos resolviendo problemas de memoria. A ver, me interesa este concepto de periodo y frecuencia. Una vez más, aquí está la onda B. Observa. Cresta. Valle. ¿Sí? Mejor así, me pongo así. A ver. ¿Listos? Ya. La longitud de mi regla es la longitud de una onda. Aquí está la cresta, mentalmente. Cresta. Cresta, valle. ¿Estamos? Cresta, valle. Entonces, esto es una onda. Tamaño de la onda. Aquí hay un punto. Acá, este punto. La punta de mis dedos. Obsérvalo. Tómalo como un punto. Bien. Se llama periodo. Al tiempo que se demora una onda para pasar por la punta de mis dedos. ¿Eh? Ya. A ver, vamos a medir el tiempo. ¿Listos? Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aproximadamente se demoró toda la regla para pasar por la punta de mis dedos. Aproximadamente se demoró seis segundos. Eso se llama periodo. ¿Qué es periodo? El tiempo de una onda es el tiempo que se demora una onda para pasar por un punto. Listo. Ahora, ¿qué significa frecuencia? Frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto en un tiempo. Número de ondas en un tiempo. Ejemplo. Esto es una onda. ¿Estamos? Cresta, valle, esto es una onda. Ya. Voy a contar cuántas ondas pasan por la punta de mis dedos en un segundo. ¿Ya? A ver, voy a hacer esto. Esto es una onda. A ver. ¿Listos? ¿Listos? Ya. Vistes es que pasaron dos veces. Ya. Voy a contar en un segundo cuántas ondas pasan. ¿Ok? Ya. Uno. Dos. ve, ¿Eh? Una. Esa es una. Una. Una onda. Esta es una onda. Ya. En un segundo cuántas pasan. Listos. Listos. Ya. Pasaron dos ondas. Ahora, si lo quieres observar mejor. En un minuto. Vamos a contar cuántas ondas pasan. En un minuto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y así hasta que se cumpla el minuto. Digamos que pasó 100 ondas. En un minuto. Eso se llama frecuencia. Número de ondas que pasan por un punto en un tiempo. Frecuencia. La frecuencia y el periodo son inversas. La velocidad será tamaño de la onda multiplicado por la frecuencia. ¿A qué es igual la frecuencia? Es la velocidad entre el tamaño de la onda. Listo. Problemitas a ver. Vamos a desarrollar problemitas de exámenes de admisión. Ya, ¿Ya tienes el archivo ahí. ¿eh? En la sección de comentarios ahí están los problemitas. Son dos archivos. Cada archivo es una hojita. No se dejó subir en un solo archivo. Ya, empezamos. <laughs> Problema número uno. Problema uno. Una onda mecánica transporta masa. Falso. Ningún tipo de onda transporta masa. Todas las ondas transportan energía. Nunca transportan masa. Siguiente. Una onda electromagnética transporta energía. Verdadero. Y todas las ondas, cualquier tipo de onda, transporta energía. Nunca transporta masa. Siguiente. Las ondas mecánicas viajan a la velocidad de la luz. Falso. Esta es una onda mecánica. Y esto no viaja a la velocidad de la luz. Solamente viajan a la velocidad de la luz todas las ondas electromagnéticas. Siguiente. Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Verdadero. Entonces tendremos falso, verdadero, falso, verdadero. Pero me preguntan, ¿cuántas son falsas? Una, dos, dos son falsas. Entonces la respuesta es la C. ¿Ya? ¿Cuántas falsas hay? Dos, dos falsas. Bien, problema dos. En el problema dos, en el problema dos, tienes una soga, lo pulsaron y viajan las ondas en la soga. Me preguntan, ¿cuánto vale el tamaño de la onda? Dime el tamaño de la onda. Problema número dos. ¿Cuántas crestas tiene esa onda? Una, dos, tres crestas. Me dan una gráfica donde hay tres crestas y me piden el tamaño de la onda. Vamos a dibujar las tres crestas. Ahí están, una, dos, tres crestas. Una, dos, tres crestas. Dato del problema. De extremo a extremo. Este conjunto, este conjunto de ondas. Mide 15 metros. ¿Ya? De este extremo hasta este otro hay 15 metros. Y con ese dato me piden hallar el tamaño de la onda. Muy bien. Noto que estos segmentos son iguales. Si le llamo X, esto será X, 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 X. Y ahí, de la gráfica, de la gráfica. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 veces X. Y esta longitud debe ser igual a 15. De aquí le sacamos quinta. Quinta 1. Quinta de 15. 3. O si quieres 15. Entre 5 me da 3. X vale 3. Ya sé cuánto vale X. Pero a nosotros nos preguntan cuánto es el tamaño de una onda. Bien, una onda... Es una cresta más un valle. Cresta más valle. ¿Eso qué cosa es? Es el tamaño de la onda. ¿Ok? Cresta más valle me va a dar el tamaño de la onda. Acá está. Desde acá. Hasta aquí. Me da el tamaño de la onda. Este es el tamaño de la onda. Cresta más valle. Lambda. Entonces, el tamaño de la onda será x más x. Dos veces x. Conozco x. ¿Cuánto vale x? x vale 3. 2 por 3, 6. El tamaño de la onda será de 6 metros. <coughs> Bien, creo que en ese estilo tú puedes resolver la 2. Ah, no, pero en la 3, disculpe. En la 3 me piden la velocidad de la onda. Muy bien. Problema 3, problema 3. Me piden la velocidad de una onda. Bien, una técnica de resolver problemas en física es empezar por la incógnita. ¿Qué cosa te piden? La velocidad de esa onda que está graficada. Bien. Para calcular la velocidad de la onda, hago uso de mi formulita. Vamos. Aquí va la velocidad de la onda, tamaño de la onda multiplicado por la frecuencia. Para dar respuesta, entonces diremos que la velocidad de la onda la velocidad de la onda es tamaño de la onda multiplicado por la Frecuencia. ¿Cuánto vale el tamaño de la onda? ¿Y cuánto su frecuencia? La frecuencia es dato del problema. Me dice que la frecuencia es de 60 Hz, dato del problema. ¿Cuánto vale la frecuencia? 60 Hz. 60. Para averiguar cuánto mide la velocidad, necesito el tamaño de la onda. Para dar mi respuesta ¿qué necesito el tamaño de la onda. Y eso lo vamos a buscar en la gráfica. Ya, en la gráfica. Busquemos el tamaño de la onda. El de la onda. Y eso lo vamos a buscar en la gráfica. Ya. En la gráfica. Busquemos el tamaño de la onda. Cresta. Valle. Cresta. Hay dos crestas. Ya, ahí lo tienes. Aquí hay una coordenada. Tres. Esto está... Esta. X está en metros. Esta longitud. Esta longitud dice que está en metros. Este es el origen de coordenadas. De aquí hasta aquí hay tres metros. Tres metros. Muy bien. Entonces, estos segmentos son iguales. X, X, X. En la gráfica, ¿qué cosas noto? En la gráfica notamos. Si sumo las tres X, a ver, X más X más X, ¿cuánto me va a dar? Tres metros. De aquí sacamos X. ¿Cuánto sale X? Un metro. Señores, cada X vale uno, uno, uno. Entonces, de aquí ya podemos sacar el tamaño de la onda. Vamos, acompáñame. ¿A qué es igual el tamaño de la onda en la figura? Una onda es la cresta más el valle. Es decir, x más x. 2x. x vale 1. Entonces, el tamaño de la onda será de 2 por 1, 2. 2 metros. Regreso acá. ¿Cuánto vale el tamaño de la onda? 2. Y ahora lo multiplico. 2 por 60. 120. Como es la velocidad, tiene que salir metro por segundo, pues. No hay otra unidad. Entonces la respuesta sería 120 metros por segundo. Sería la B. La 4 para ti. Ya lo puedes hacer. La 5. Problema 5. A ver. ¿Listos? Problema 5. Te vienes por acá. Problema 5. Dice que una onda, una onda da 60 oscilaciones en dos segundos. Una onda da 60 oscilaciones en dos segundos. Ok, no te olvides, aquí tenemos un dato. Que era la frecuencia, ¿no? Voy a escribir el dato por acá. Para este problemita, el dato era de 60 Hz. Aquí está, 60, ¿ya? Hay un dato. Bien, problema 5. Vamos a graficar, vamos a graficar. A ver. En el problema 5, la onda, están graficadas, de la onda están graficadas dos crestas. Ya. Hay dos crestas. Ahí está la cresta. Esto es el eje X. Y aquí las longitudes, dice, se miden en metros. Este es el origen de coordenadas. Y aquí nos han dado una coordenada, 7. Significa que desde aquí hasta este punto hay 7 metros. Quiero averiguar el tamaño de la onda. Vamos. Le llamamos X, X, X. De aquí voy a sacar el tamaño de la onda. 3x, 1, 2, 3. 3x mide 7. Mide 7. Despejamos X. Al despejar X me saldrá 7 tercios de metro. 7 tercios de metro. Esto es X. Ahora voy a averiguar el tamaño de la onda. El tamaño de la onda será una cresta más un valle. 2x, conozco x, x vale 7 tercios, 7 tercios, 2 por 7 me saldrá 14 tercios de metro, esto qué cosa es, este es el tamaño de la onda, ¿ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ya? 3x igual a 7. X 7 tercios, el tamaño de la onda es X más X, esto. Cresta más valle, ya, 14 tercios. Muy bien, me piden su velocidad, me piden la velocidad. Y tenemos un dato más, tenemos un dato más. Dice que la frecuencia da 60 oscilaciones en 2 segundos. Frecuencia. Número de ondas, número de oscilaciones, número de vibraciones. A ver, ¿esta N qué es? Número de ondas, número de vibraciones, número de oscilaciones, número de golpes, número de golpes, número de ondas, número de oscilaciones. Ya, acá me dice que da 60 oscilaciones. ¿En qué tiempo? En dos segundos. Entonces, tengo una frecuencia. 60 entre 2, 30. Toda frecuencia está en hertz. Se dice hertz. O segundos a la menos 1. Muy bien. Tengo la frecuencia. Tengo el tamaño de onda. Puedo averiguar qué cosa. Su velocidad. Ya, vamos a averiguar la velocidad. Con esos datos ya podemos averiguar la velocidad. ¿Ok? A ver. Escribo mi formulita. Aquí va la velocidad. Tamaño de la onda por la frecuencia. La velocidad será tamaño de la onda por la frecuencia. ¿Cuánto es el tamaño de la onda? El tamaño de la onda es 14 tercios. 14 tercios. Tamaño de la onda. Multiplicado por la frecuencia. La frecuencia es 30. 30 entre 3, 10. 30 entre 3, 10. ¿Estamos? 30 entre 3, 10. 10 por 14, 140 metros por segundo. 30 entre 3, 10. 10 por 14, 140 metros por segundo. Siguiente problema. Se muestra parte de una onda que da 100 oscilaciones en 2 segundos. Determinar el valor de su velocidad. Se parece a esto. Entonces, para el problema 6, vas a escribir esta fórmula, frecuencia. Su frecuencia será 100 oscilaciones en 2 segundos. Ya, haciendo uso de esta, ¿no? De este ejemplo. Tú puedes averiguar el tamaño de la onda. La 6 para ti. La 7 también. La 7 te piden su periodo. Para la 7 aplicas esta fórmula. Para la 7 sacas la frecuencia. La frecuencia será la velocidad entre el tamaño de la onda. Por ejemplo, me sale 0,5 por decir. La frecuencia es 0,5. 0,5 es un medio. Entonces su periodo será al revés, la inversa. ¿Ya? Eso lo haces en el problema número 7. La 7 para ti. Voy a desarrollar la 8. Problema 8. Problema 8. Una balsa flotando en el mar completa ocho oscilaciones en diez segundos. Si las ondas de agua en el mar corren con una velocidad de cuatro metros por segundo, hallar su longitud de onda. ¿Has estado alguna vez a la orilla del mar? En el verano has estado alguna vez a la orilla del mar. Y en el bar, en el mar observas los botes. Los barcos, bueno, los barcos son muy grandes, no los vas a ver oscilar. Pero estás en la playa. Estás en la playa. Me estás viendo. Ya. Yeah. En la playa tú observas a los botes y ves que las olas pasan en el agua, pero el bote sigue en el mismo lugar, no avanza. Lo único que ves es que el bote sube y baja, sube y baja. A medida que pasan las olas, a medida que pasan las olas, tú lo ves al bote subir y bajar. Es que las olas no arrastran la masa. Entonces, el bote oscila, sí. Esto se llama oscilación. El bote sube y baja. A eso se llama oscilación. Y, y las olas, y las olas pasan. Las olas pasan. ¿Ya? Bien. Dice, una balsa flotando en el mar. Completa ocho oscilaciones en diez segundos. Ya. ¿Qué hace? ¿Qué hace el bote? En diez segundos sube y baja ocho veces. El bote en diez segundos. El bote sube y baja. Diez veces. Diez veces. Ir. Y volver, eso se llama una oscilación. Cuando el bote sube y baja, eso es una oscilación. Y este bote en 10 segundos sube y baja 8 veces. Entonces, tenemos un dato. La frecuencia es el número de oscilaciones entre el tiempo. ¿Cuántas oscilaciones da? 8 oscilaciones. ¿En qué tiempo? En 10 segundos. Segundos. Entonces tendremos cuatro quintos. Frecuencia: segundos a la menos uno. O uno sobre segundo. Esa es la unidad de la frecuencia. Uno sobre segundo. ¿Qué es lo mismo escribirlo como segundos a la menos uno? Es lo mismo. Es lo mismo. Ya, ya tengo la frecuencia. Ahora seguimos leyendo. Dice. Las ondas, las ondas de agua en el mar, es decir, las olas. Las olas corren con una velocidad de 4 metros por segundo. Las olas viajan con 4 metros por segundo. Con esos datos me piden buscar el tamaño de la ola. ¿Cuál es el tamaño de la ola? Es decir, longitud de onda. Como ves, es solamente una aplicación de fórmula. Aquí va la velocidad, aquí va el tamaño de la onda y eso viene a ser la frecuencia. De ahí despejo el tamaño de la onda. El tamaño de la onda será la velocidad entre la frecuencia. ¿Ya? Tamaño de la onda, velocidad entre la frecuencia. ¿Cuál es esa velocidad? 4. ¿Cuál es la frecuencia? 4 quintos. 4 quintos. Y aquí ya puedo sacar el tamaño de la onda. A ver, matemáticos. 4 con 4 se cancela. 4, 4 se cancela. Queda 1. 5 por 1, 5. Pero si tienes dificultades haz esto: abajo cuatro quintos, arriba hay cuatro, pero colócalo como fracción cuatro entre uno, y ahora producto de extremos. el producto de extremos será cuatro por cinco. producto de medios uno por cuatro. como ves, cuatro arriba, cuatro abajo se va, y me queda solamente cinco. Pero si haces eso en un examen, no vas a ingresar. Esto es rápido. Mira, 4 arriba, 4 abajo se va. Y este 5 por fracciones se va arriba. Y va a ser igual a 5. Y es tamaño de onda, pues. El tamaño de onda tiene que salir en metros, pues. Porque este es el que manda. Velocidad, 4 metros. La longitud también tiene que salir entonces en metros. ¿Ok? Muy bien. Seguimos jóvenes. Vamos a seguir. Ya no hay plumones. Se llevan rápido los plumones. A ver, veamos cómo van estos. Uno menos. Otro menos. Ya. Ya, el problema nueve para ti. Tienes la frecuencia, tienes la velocidad y te piden el tamaño de la onda. Aplicación de fórmula, nada más. Ya, la número diez, asusta porque dice en una soga, en una cuerda, se producen ondas con una longitud de cinco centímetros. La onda recorre 100 centímetros en 5 segundos. Dime su frecuencia. Problema 10. Listo. En una cuerda tensa, en una soga estirada, se producen ondas. Y el tamaño de la onda es de 5 centímetros. Tamaño de la onda: 5 centímetros. Seguimos leyendo. Dice que la onda dice que la onda, ¿eh? la onda, la onda recorre 100 centímetros. La onda recorre 100 centímetros en 5 segundos. Tamaño de la onda. Seguimos leyendo. Mira, el tamaño de la onda es 5 centímetros pero la onda está esta la onda dice que recorre 100 centímetros en cinco segundos o sea tengo la distancia y tengo el tiempo entonces con estos datos yo puedo averiguar su velocidad yo puedo averiguar con qué velocidad viaja la onda para eso utilizo la formulita del MRU. ¿Por qué? Porque todas las ondas viajan con MRU, no aceleran. MRU. Y en la formulita del MRU, esta es la rapidez, esta es la distancia y este es el tiempo. Entonces, teniendo la distancia y el tiempo, yo puedo averiguar la velocidad de la onda. ¿Qué distancia recorre la onda? 100 centímetros. Ojito, ¿ah? ¿eh? Centímetros. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. ¿Ya? 5 segundos. 5 segundos. Segundos. Y ya tengo la velocidad. 100 entre 5, 20 centímetros, ¿eh? Ten cuidado, ¿en qué está? En centímetros. Centímetro sobre segundo. Tengo la velocidad con que viaja la onda. Tengo la frecuencia. A ver. Ve. Tengo. El tamaño de la onda, disculpe. Tengo el tamaño de la onda. Tengo la velocidad de la onda. Tamaño de la onda, velocidad de la onda. ¿Y qué cosa es la que me piden? Hallar su frecuencia. Vamos. Y ahora voy a averiguar la frecuencia. Uso la fórmula de la onda. Velocidad de la onda. Tamaño de la onda por la frecuencia. Esta vez me piden la frecuencia. La frecuencia será velocidad entre el tamaño de la onda. Velocidad entre tamaño de la onda. Reemplazo valores. Velocidad. 20. Centímetros arriba ¿eh? por segundo. Tamaño de la onda, 5 centímetros. Centímetros que está arriba con centímetros que está abajo se cancela y solamente me queda segundos. 1 sobre segundo. 20 entre 5, 4. 1 sobre segundo. Es decir, 4 hertz. 4 Hz. 1 sobre segundo, a eso se llama Hz. La respuesta, entonces, determinar su frecuencia. 4 Hz. D de dado sería la respuesta. Ese es el problema número 10. Con ese ejemplo, desarrollas la 11. Ya, la 11, la 12, se parece. Vas a usar esta ecuación. ¿Ya? Ya. La 11, la 12, la 13 para ti. Ya, voy a desarrollar la 14. A ver, problema 14. A ver quiénes están presentes acá. No te olvides compartir. El único que te pedimos para llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Un saludo para Aníbal, para Ion Chávez, para Sebastián, para Nicole Rodríguez. Ciel Cáceres, Carlos Andrés, Herrera Blas, para todos ellos, a ver, un saludo, un saludo, para Emerson Mesa, Fabián Ramírez, Glisset, Luis Reyes, Dey Ross, Nayeli Torres, Cata, Cataleya, Picasso, uff. Uh, ya, un saludo a todos ustedes, pues. Un saludo a todos ustedes, ¿ya? Gente guerrera. Un saludo. Ya, vamos a seguir, vamos a seguir. Ajá. Uh -huh. Nos vamos al problema 14. Hay 2,5 metros de separación entre un valle y una cresta. ¿Ya? Hay 2,5 metros de separación entre un valle y una cresta adyacente. ¿Ok? Repetimos. Hay 2,5 metros de separación entre un valle y una cresta adyacente. Valle y su cresta adyacente. Bien. Se contó 30 crestas que pasan en 50 segundos. Calcular la rapidez de las olas calcular la rapidez de las olas. ¿Ya? Muy bien. Ya, ¿listo, jóvenes? Un bote en movimiento, a ver, la 15. Un bote en movimiento produce ondas superficiales en un lago tranquilo. El bote ejecuta 12 oscilaciones en 20 segundos. Cada oscilación tarda 6 segundos en llegar a la orilla distante. Calcular la longitud de onda de las ondas de la superficie. 16, ah, ya. Desde la 16 ya cambia el estilo de problemas. Desde la 16, desde la 16, ya son ondas en una cuerda. Bien, si me alcanza tiempo, por favor, regreso a la 14, a la 15. Ya, vamos a empezar a desarrollar los problemitas en las cuerdas. A ver si llegamos todavía a tiempo. De ahí voy a ingresar a ondas electromagnéticas. Ya. Bien. A ver. Vamos a seguir para adelante, vamos a seguir para adelante. A ver. Ya. San Marcos y otras universidades. Generalmente San Marcos. ¿No? Es el ejemplo, es la guía para que los demás, las demás universidades, ¿no? Estructuren sus exámenes de admisión. Las demás universidades del país pues estructuran su examen de admisión con el modelo del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? A ver, entonces, ahora, escribe, ondas mecánicas en una cuerda. Esto es lo que pide San Marcos, ¿ya? Ondas mecánicas. Ondas mecánicas en una cuerda. Ahora, en, una cuerda. en una cuerda tensa. Es una cuerda estirada. ¿Ya? San Marcos pide estas cositas. San Marcos también pide sonido. Y el próximo domingo haremos sonido. Sonido. ¿Ya? Ondas mecánicas en una cuerda tensa. A ver, acá. Observa. Se ve ahí, ¿verdad? A ver, se ve. Ya. Mm. Sí, estamos bien. Esta es una pared. Esa es una pared. Esta es una soga. Una soga. Una cuerda. Una soga. ¿Ya? Amarrada a una pared vertical. 90 grados acá. Muy bien. Ahora al final, al final de la cuerda, aquí tenemos una varilla de metal. Una varilla. Esta varilla me permite sacudir a la cuerda. ¿No? Esa varilla me permite sacudir la cuerda. Y esto se llama pulso. Eso se llama pulso. A ver. <coughs> Grafícalo. Estamos acá, estamos aquí. Bien, voy a generar, amarro la soga en la pared, lo estiro y ahora doy un pulso. Eso se llama pulso. Y en la cuerda nace la onda. En la cuerda nace la onda. Y a esta onda también se le dice pulso, pulso. Le dicen pulso, le dicen cresta. Y esta viaja con una velocidad. Y esta es la que quiero averiguar. ¿Con qué velocidad viaja este pulso? ¿Con qué velocidad viaja esa onda? Muy bien. Esta esta cuerda tiene una masa. Es la masa. Es la masa de la cuerda. Y en esta cuerda, como está estirada, esta cuerda siente una tensión. Una tensión. Por favor, voy a escribir la letra tau esta vez, que significa tensión. O también le voy a escribir F para no confundir con el periodo. Esta es la fuerza de tensión en la cuerda. ¿Ya? Masa de la cuerda, fuerza de tensión. Y conozco la longitud de esta cuerda. ¿Ya? Todo en el sistema internacional. Longitud L. Ya está a ver longitud l más m tensión f es la tensión lo voy a escribir acá tensión tensión de la cuerda F ya bien quiero saber con qué velocidad viaja aquí va la respuesta la velocidad de esa onda. De esa cresta, de ese pulso, onda, cresta, pulso, será raíz cuadrada. Va a ser igual a la fuerza de la cuerda, a la fuerza de la cuerda dividido entre mu. Esta es la letra mu. Pero esa letra mu tiene su nombre. Se llama densidad lineal. La mu es la masa dividido entre la longitud. ¿Ya? Masa entre longitud. Si esto lo reemplazamos, entonces la formulita va a salir así. Esta velocidad Va a ser igual. Longitud por fuerza dividido entre la masa. ¿Eh? Entonces, podemos usar cualquiera de las fórmulas. A veces, muy pocas veces San Marcos te ha dado el mu. De frente te da el mu. Por ejemplo, 5 kilogramos por longitud. Entonces usas esta. Pero si no, te dan todos los datos por separado. La masa, la longitud, la fuerza por separado. Entonces, de acuerdo a los datos, tú tienes que escoger cuál de estas fórmulas vas a emplear. Eso depende de los datos que te dan. Ahí está. Con estas dos formulitas puedo averiguar la velocidad de esta onda mecánica. ¿Ya? Muy bien. A ver, problemas de ondas mecánicas en una cuerda. Listo, jóvenes. A ver, yo resuelvo la 16. Si yo resuelvo la 16, tú ya puedes resolver la 17. Puedes resolver la 18. ¿Estamos? Ya. Voy a pasar a resolver el problema 16. Ya, hay una cuerda, mide seis metros. La cuerda mide seis metros. Esta cuerda pasa por una polea. En el extremo de la cuerda hay un bloque. ¿Ya? En el extremo de la cuerda hay un bloque. Muy bien. El bloque tiene dos kilogramos de masa. Dos kilogramos de masa. Aquí hay una longitud de un metro. De aquí hasta aquí hay un metro. En consecuencia cabrá 5 metros. Porque por dato del problema, toda la soga mide 6 metros. 5 más 1, 6 metros. Ya está. Muy bien. Listo. Ahora determine, averigüe. Calcule qué tiempo se tarda un pulso en viajar desde la polea hasta la pared. A ver, en otras palabras, me dicen, ¿qué tiempo se demora la onda en llegar a la pared? ¿Qué tiempo se demora la onda para llegar hasta la pared? Calcular el tiempo del pulso. Pulso es la onda pues, que viaja. Pero desde la polea hasta la pared. Muy bien. Muy bien. Sabemos que la onda, sabemos que la onda que viaja desde la polea hasta la pared es una velocidad constante. ¿Ya? Todas las ondas viajan con MRU. Entonces, aquí va a haber una velocidad. ¿Sí? Bien. Y me preguntan, ¿qué tiempo se demora para viajar? La onda, desde la polea hasta la pared. Entonces, conocemos la longitud. Aquí la longitud es de 5. Metros y aquí vale un metro. Muy bien. Pero pregunto, muchachos, ¿quién es el que produce la onda? Esta, esta perturbación. Mira. Normalmente el hilo está tranquilo y el bloque está en reposo. Vamos a alterar, ¿ya? Vamos a alterar al bloque. Lo hago así, mira, ve. Lo voy a pulsar ya está pulsado la, el bloque. Púlsalo. Basta que hagas un pulso. Aquí nace la onda. Y esta onda viaja hasta este extremo. Entonces la onda viaja desde el bloque hasta la pared. ¿Por qué viaja? Porque tú le has hecho un pulso. Mira. Un pulso. Ahí está. Pero un pulso solamente es esto. Pulso completo. Ahí está. Mira. Pulso. Y sale la onda. Esa onda sale de acá. Y llega hasta la pared. Me preguntan qué tiempo se demora la onda en llegar a este extremo. Entonces aquí hay un tiempo T que quiero averiguar. ¿Qué tiempo se demora? Entonces, el movimiento de las ondas es un MRU. Las ondas viajan con MRU. Escúchame, las ondas viajan con MRU. Vamos, como es MRU, voy a usar esta expresión. Velocidad de la onda, tamaño de la onda. MRU. MRU. Si es MRU, velocidad, distancia entre el tiempo. Una técnica de re resolver problemas en física es empezar por la incógnita. ¿Qué cosa me piden? El tiempo. El tiempo será distancia entre la velocidad. ¿Qué distancia va a recorrer la onda? La onda solamente va a recorrer desde la polea hasta la pared, por dato del problema. No me piden el tiempo de aquí hasta acá, sino de aquí hasta acá. Entonces esa distancia va a ser de 5 metros. Y ahora necesito la velocidad. Si calculo la velocidad, ya tengo la respuesta. Entonces tengo que averiguar la velocidad. Y para averiguar la velocidad, tengo la fórmula. Dice, la velocidad será raíz cuadrada L fuerza, fuerza por longitud, o L por F, como quieras. Será la fuerza en la cuerda, por la longitud de la cuerda, dividido entre la masa. Listo. Reemplazamos valores. Fuerza en la cuerda. No sé la fuerza en la cuerda, no es dato del problema. Pero este bloque está en el espacio aquí qué cosa actúa aquí actúa el peso su peso es masa por gravedad aquí es igual el peso masa 2 gravedad 10 este cuerpito pesa 20 newtons como hay equilibrio entonces la fuerza la tensión en esta cuerda también tiene que ser 20 por equilibrio si el cuerpo pesa 20, la cuerda tiene que jalar con 20, y si aquí hay 20 en todos los puntos también habrá 20, porque es una propiedad de las cuerdas. Si aquí la fuerza en la cuerda vale 20, en todos los puntos será 20, 20, 20. Fuerza en la cuerda, 20 Newtons. Longitud de la cuerda. Todo la longitud 6 entre la masa, dato del problema. Masa, masa de la cuerda, no la masa del bloque, es masa de la cuerda, 0,3 kilogramos. Entre 0,3 y listo. De aquí, Saco la velocidad. Vamos a divertirnos. 20 por 6. 0,3 lo puedo escribir como 3 sobre 10. ¿Estamos? Porque 3 sobre 10 es 0,3. Otra manera es que multiplicas por 100 arriba y por 100 abajo. ¿Ya? Bueno, ya. Eso lo dominas tú. ¿Sí? Estoy dividiendo 20 por 6 entre 0,3. 0,3 lo escribo como 3 por 10. Este es producto de extremos. Es decir, 20 por 6 por 10 entre 3. 6 entre 3, 2. 2 por 20, 40. 40 por 10, 400. Entonces todo eso sale 400. Otra manera es que como aquí hay un decimal, lo multiplico por 10 abajo. Para que no se moleste, por 10 arriba. Entonces tendremos 6 entre 3, 2. Aquí queda 200. 200 por 2, 400. Entonces esto va a salir. 400, raíz cuadrada de 400, me va a salir 20. Y tú le agregas esto, 20 metros por segundo. Esto no es respuesta, esto lo necesito allá, porque yo busco el tiempo. Entonces será 5. Entre la velocidad que vale 20. Sácale la quinta. Quinta, 1. Quinta, 4. Es segundos. Será entonces un cuarto de segundo. Y un cuarto de segundo es 0, ¿cuánto es un cuarto? 0,25. Un cuarto es 0,25 segundos. Esto sería nuestra respuesta. Ok ya yeah. con este ejemplo usted tiene que desarrollar la 17 tienes que desarrollar la 18 ya ¿Yeah? estamos ya yeah. he puesto un problemita y para que tú hagas lo demás <coughs> la 17 es solamente una aplicación de fórmula y vas a usar 10 metros nada más ya? ¿Yeah? Bien, ahora. A ver, voy a desarrollar la diecinueve. Problema diecinueve. Dice: se producen ondas transversales con una velocidad de cincuenta en una cuerda. Señores, estamos en una cuerda y la onda en la cuerda viaja con 50 metros por segundo. Esa es la velocidad de una onda en la soga. ¿Ya? La soga está tensada y tiene una longitud de 5 metros. ¿Ok? Una masa total. Me dan la masa. Una masa de 0,06 kilogramos. Muy bien. ¿Cuál es la fuerza en la cuerda? Me piden la fuerza de la cuerda. ¿Ya? Muy bien. Como es una cuerda, entonces voy a usar la fórmula de la velocidad de una onda en una cuerda. Dice así: la velocidad será raíz cuadrada, fuerza por longitud entre la masa. Elévalo al cuadrado. Si lo elevas al cuadrado, veamos qué va a salir. ¿Se ve por favor? A ver. No creo que se esté viendo. Voy a cambiar de plumón. Se van los plumones como agua. Ya, joven. Ya, voy a borrar este lado. ¿Sí? Ya. Elévalo al cuadrado acá. Si lo elevamos al cuadrado, se va la radical. L, F, entre M. ¿Qué cosa quiero calcular? La fuerza en la cuerda. Ya, aquí abajito hay 1. Multiplica en aspa y de ahí despejas F. ¿Estamos? Será velocidad al cuadrado por la masa. ¿Sí? Voy a despejar F. Velocidad por la masa dividido entre la longitud. ¿Ya? Si lo despejas, bueno, tú tienes tu técnica para despejarlo. Multiplicamos en aspa y de ahí sacamos F. Como ves, es una aplicación de fórmula. ¿Cuánto vale la velocidad, dato del problema? 50. Elévalo al cuadrado, multiplicado por la masa. Su masa es 0,06. 0,06. Esa es la masa. Y ahora dividido entre la longitud, 5. Ya está. No me pidas cómo se resuelve esto. ¿Sí? Tú eres campeón. Tú eres campeón. Ya. Cada uno tiene su técnica. Pero si no la tienes, aquí va. 50 al cuadrado es 50 por 50. Ya. Y aquí tenemos 0,06. Y abajo tenemos 5. Oh, qué bonito. Todos multiplican. Entonces podemos cancelar sin dificultad. Vamos, mira, quinta, 1, quinta, 10, ¿eh? Entonces me va a quedar 10 por 50. Y 10 por 50 es 500. Entonces aquí hay 500. ¿Cuánto hay acá? 500. Y 500 lo puedo escribir como 5 por 100. Y este 100 me va a matar a dos decimales. Este 100 ingresa y mata a los dos decimales. Entonces finalmente será 5 por 6, 30. Y tú le agregas Newton. N se lee Newton porque es fuerza. Unidad de fuerza, Newton. 30 Newtons. Eso sería la fuerza. Muy bien jóvenes, con esto termino lo que es ondas en una soga. Ahora, para terminar la noche, ondas electromagnéticas. ¿Ya? Ondas electromagnéticas. OEM, ondas electro... Magnéticas, una onda electromagnética, onda electromagnética, una onda electromagnética es nada más que una onda eléctrica y una onda magnética. Entonces, una onda electromagnética está formada por una onda eléctrica, una onda eléctrica y una onda magnética. Onda eléctrica y una onda magnética. ¿Estamos? Esa es una onda electromagnética. Está formado por una onda eléctrica y una onda magnética mutuamente perpendiculares. Veamos. Voy a explicar muy brevemente cómo se originan las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Muy brevemente. A ver. Voy a tratar de simular, a ver, para que me entiendas. Hagamos esto, a ver. A ver. No es del todo exacto, pero me vas a entender. Esa es la intención. A ver. Imagínate que esto es una carga eléctrica. ¿Ya? Este es un metal. Le sacamos sus electrones y esto queda positivo. Como es una carga eléctrica, y que sea esférica, por favor, produce un campo eléctrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos un campo eléctrico suficiente. Ahora a esta carga eléctrica lo voy a acelerar. Lo puedo acelerar así en línea recta o lo puedo acelerar pero oscilando. Vamos a oscilarlo. A ver, carga eléctrica, campo eléctrico y lo hacemos oscilar, así. Pero lo colocamos a una máquina para que en un segundo oscile más o menos 100 millones de veces acá. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Ah, no me crees. Ya pues, bájale a 10 millones de veces. Así. En un segundo tiene que ir y volver un millón de veces ya. Cuanto más oscila, mayor va a ser la energía de la onda. Entonces, hagámoslo oscilar. Y cuando lo oscilas, el campo magnético... O oh, disculpe, el campo eléctrico también empieza a oscilar. Y apenas oscila el campo eléctrico, este campo eléctrico produce un imán. Sí, sí, la electricidad produce imán. Entonces, el campo eléctrico al moverse va a generar un campo magnético. Y este campo magnético también empieza a oscilar. Y cuando el campo magnético oscila, produce electricidad. Genera un campo eléctrico. Otra vez el campo eléctrico oscila y produce un campo magnético. Y ese campo magnético produce otra vez el campo eléctrico y así los dos juntitos en pareja se van se van al espacio infinito, a la velocidad de la luz. Esa es una onda electromagnética. Y todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Bien, entonces vamos a decir, lo produce, lo produce. Cargas aceleradas lo produce cargas aceleradas, cargas eléctricas aceleradas. La viajan a la velocidad de la luz, todas, ¿ah? Todas, viajan a la velocidad de la luz. ¿Y cuál es la velocidad de la luz? Se representa por la letra C. La velocidad de la luz se representa por la letra C. Velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya? Va a ser igual a 300.000 kilómetros por segundo. Pero para efectos cálculos, para los efectos matemáticos, usamos esto. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si quieres lo escribo así. 3, 300 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Ve? Acá está. 3 por 10 a la 8 es lo mismo que 300 por 10 a la 6. ¿Y esto cómo se lee? Velocidad de la luz, 300 millones de metros en un segundo. Fantástico. La luz en un segundo viaja 300 millones de metros. ¿Sabes que son 300 millones de metros en un segundo? Ahora imagínate que la luz sale con esa velocidad. Cada segundo... Cada segundo recorre 300 millones de metros. En dos segundos recorrió 600 millones de metros. En tres segundos viajó 900 millones de metros. Y ahora imagínate, en un año, en un año, ¿qué distancia recorrió? En un año, ¿cuántos segundos hay? Uf, ahora imagínate en un año todo lo que recorre la luz, a eso se llama año luz, o a eso se llama, claro, 300 millones de años luz, esa longitud se llama año luz, fantástico, ¿no? Y en las noches tú estás viendo las estrellas y si ves las estrellas es porque la luz de esa estrella llegó a tu vista. Y sabes, esa luz que llega a tu vista estuvo viajando millones de años, años luz. ¿Qué te parece? ¿Te puedes imaginar la inmensidad del universo? lo grande que es el universo, donde hay luces que llegan hace un millón de años. ¿Hace cuántos años ocurrió el Big Bang? El Big Bang ocurrió aproximadamente a 14.300 millones de años. Hace 14.300 millones de años se produjo la explosión. Y hay luces que tienen, llegando a la Tierra, hace más de 10.000 años luz. Imagínate lo lejos que puede estar. Bueno, olvídate. Ya. Bien. ¿Qué cosa te viene a San Marcos? Una cosa bonita. A San Marcos piden que clasifiques cómo están clasificadas las ondas electromagnéticas, o cómo están divididas las ondas electromagnéticas, o qué secuencia tienen las ondas electromagnéticas, ¿ya? Entonces, a ver, clases de ondas electromagnéticas, ¿ya? Clases de ondas electromagnéticas. Ya, veamos esto. Y tengo que borrar, tengo que borrar. Y acá terminamos, ¿ya? Ya, ya no se cansen, ya no se cansen. Si puedes, hay que trabajar mañana también. Ya. A ver, voy a escribir las ondas electromagnéticas. De menos energía a más energía. ¿Ya? A ver. Tenemos, por ejemplo, las ondas de televisión. A ver. Las ondas de televisión. Después de las ondas de televisión, vienen las ondas de radio. Las ondas de radio. Después. De las ondas de radio vienen las microondas. Microondas. Estas ondas de televisión, estas ondas de televisión, el tamaño de estas ondas es bien grande. A veces superan el kilómetro. El tamaño de la onda es superan el kilómetro. Pueden ser de un kilómetro, kilómetro y medio, o pueden ser de 500 metros, ¿no? Y va bajando, 100 metros, y sigue bajando. Y así llegamos, por ejemplo, hasta las microondas. El tamaño de las microondas están en centímetros. Las ondas electromagnéticas, llamadas microondas, la que funciona en tu cocina, el tamaño de sus ondas más o menos es de un centímetro. Después de las microondas viene el infrarrojo. El infrarrojo. Y después del infrarrojo viene la luz visible. ¿No? La luz visible. Ya, está a decirte, por demás. ¿Por qué le decimos visible? Porque esta también es luz, pero esta luz no lo ves. Esta sí es la luz visible. Y después de la luz visible viene el ultravioleta. Ultra ultravioleta. Ultra ultravioleta. Y tú sabes que en la luz visible nosotros tenemos al rojo. ¿No? Aquí está el rojo y termina en el violeta. Aquí hay siete colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, añil, violeta. ¿Cuántos colores? Siete colores. Eso es la luz visible. Empieza con el rojo y aquí termina con el violeta. Y después del violeta viene el ultravioleta. Y después del ultravioleta, una granja, una franja bien grande, vienen los rayos X. Los rayos X. Estas tienen una energía poderosa. Y todavía hay otras muchas más poderosas vienen a ser los rayos gamma los rayos gamma y después de los rayos gamma vienen los rayos cósmicos estos rayos que vienen desde el muy al fondo del universo. Esos vienen con una energía tan grande. Hay una partícula que tiene mucha energía. Son los neutrinos. Es una partícula subatómica muy chiquita. Esas vienen de una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones que explosionó. Y viene su radiación. Un neutrino llega a la Tierra y lo cruza y sigue viajando. ¿Qué te parece? Tanta energía tiene. Y son tan pequeñas que pasan toda la Tierra y siguen viajando. Esos son los neutrinos. Bien, he clasificado pues las ondas electromagnéticas. A ver. Voy a dibujar. Voy a dibujar el tamaño de su onda. Aquí, aquí, el tamaño de las ondas es bien grande. El tamaño de las ondas es grande, grande. A medida que avanzas, el tamaño de la onda disminuye. Y por aquí, el tamaño de las ondas es pequeñísimo. El tamaño de las ondas es pequeño. Aquí el tamaño de las ondas son grandes. Y a medida que te vas hacia la derecha, el tamaño de la onda disminuye. ¿Ya? Disminuye. ¿Ve? ¿Eh? Te vas hacia allá, disminuye el tamaño de la onda. Muy bien. Aquí las ondas pueden ser así. Aquí el tamaño de las ondas pues son pequeñitas. ¿Eh? Ni se ven. Estas ya no lo podemos ver. Aquí el tamaño de las ondas no lo podemos ver. ¿Estamos? Aquí el tamaño de las ondas pues es inmenso, inmenso. El tamaño de la onda es inmenso. ¿Eh? El tamaño de las ondas es inmenso. Por ejemplo, te van a preguntar, ¿quién tiene mayor tamaño de onda, el rojo o el violeta? El rojo, el tamaño de onda del rojo es más grande. El violeta tiene una onda más pequeña. El violeta. El tamaño de la violeta. El tamaño de onda de la violeta es menor. ¿Ve? ¿Eh? Ahora, con la frecuencia. Veamos ahora la frecuencia. Su frecuencia es pequeñita. Si el tamaño de la onda es grande, su frecuencia es pequeñita. ¿Ve? ¿Eh? Mira su frecuencia. Chiquitita. Y esta frecuencia cuando te vas a la derecha aumenta. Y aquí vamos a tener una frecuencia inmensa, una frecuencia grande, grande es la frecuencia. Preguntan para la luz visible. La frecuencia del rojo, la frecuencia del rojo es chiquita. Pero en cambio la frecuencia del violeta es grande. La, el violeta tiene más frecuencia. Y por lo tanto, a más frecuencia, más energía. Menos frecuencia, menos energía. Mira su energía. Su energía es chiquita. Pero cuando avanzas para allá, la energía aumenta. La energía, aumenta. Entonces, aquí la energía del rojo es pequeño. El azul tiene más energía. Y acá la energía es inmensa. Estos tienen mucha energía. ¿Ya? Y eso es lo que pregunta San Marcos. ¿Quién tiene más energía? Te van a decir. ¿Quién tiene más energía? ¿Las microondas o los rayos gamma? Los rayos gamma tienen más energía. La energía y la frecuencia aumenta. Si la frecuencia es chiquita, su tamaño de onda es grande y disminuye. Frecuencia grande, tamaño de la onda chiquitita. ¿Ya? Bien, espero que te sirva pues, espero que te sirva esto. Y hablando de energía, a ver, a partir de los rayos X, de aquí para allá, eh, la radiación es ionizante. A ver, a partir de aquí, a ver. Tenemos la luz visible, tenemos la, la ultravioleta, pero más o menos desde acá, desde los rayos X, aproximadamente desde aquí, más o menos después del ultravioleta, ¿no? De aquí para allá, la radiación es... Ionizante. Radiación ionizante. Es decir, esta radiación de aquí para allá es letal para el organismo vivo. Si a ti te llegan los rayos X, ya estás frito vas a tener con el tiempo cáncer o vas a tener alguna deformación en tus tejidos. ¿Qué significa radiación ionizante? Significa que va a sacar los electrones de tu cuerpo, va a sacar los electrones de tu célula. Y si la radiación es más grande, esa radiación puede entrar hasta dentro del átomo de tu célula. ¿No? Y empieza a deteriorar ahí. Empieza a sacar otras partículas. Esa es la radiación ionizante. Y a partir de acá, la radiación, para acá, la radiación es no ionizante. Radiación no ionizante. Esta radiación no nos hace daño, pero claro que sí. Depende. La radiación depende de muchos factores. Depende de la intensidad de la radiación. Depende el tiempo con que estás frente a la radiación. Estamos, esos son los dos variables importantes. Pero las ondas de televisión, las ondas de radio, las microondas y la luz visible en forma natural no son, son radiaciones no ionizantes. ¿Estamos? No son letales. En cambio, toda radiación ionizante, ahí sí, si te llega una radiación ionizante, va a alterar la estructura de tus células. Y muchas de ellas producen cáncer producen cáncer. En una radiación nuclear, en una bomba atómica, se desprende rayos X, rayos gamma. Y eso destruye todo organismo vivo. ¿A dónde quiero llegar? Las ondas que llegan, las ondas de Internet, las ondas que llegan a tu celular, esas son ondas electromagnéticas de radiación no ionizante. Las ondas las ondas de los de la internet, las ondas electromagnéticas con que te llega a tu celular, a tu televisión, a tu radio son ondas de televisión, ondas de radio o son microondas? Las ondas, las ondas que te llegan a tu celular están por acá. Y estas tienen poca energía. Más letal es la luz visible que las ondas de radio o las ondas de televisión. Mira, la luz visible es la luz que nos llega del sol. ¿Te va a matar? No. ¿Te hace daño? Sí, te puede hacer daño si estás mucho tiempo. Y eso lo has observado en la playa. Tú te vas a la playa, estás sin vestimenta, la radiación te llega. Y cuanto más horas estás, te va a hacer daño. Por el exceso, ¿no? Por el exceso que estás frente a esta radiación. Y en las noches vas a sentir. Esa radiación te va a quemar todo el cuerpo, tu piel se deteriora, ¿no es cierto? Y durante días el cuerpo se demora para regenerar las células muertas. ¿Y qué es el que te hace daño aquí en la luz visible? Te hace daño el ultravioleta, porque el ultravioleta está después del violeta. Esto ya es una radiación que hace daño y también ya puede ser cerca a los rayos X ya puede ser no ya puede ser una radiación ionizante. Por eso el que te hace daño es la luz ultravioleta. Estamos. Y esa radiación viene del sol. ¿Ok? Entonces todo depende del tiempo en que tú estás irradiado, pero las ondas de televisión, las ondas de radio, las ondas que te llegan a tu celular no hacen daño. Más daño te hace la luz visible. Entonces, esas personas que por desconocimiento se oponen a que pongan una que pongan una antena para que la señal de internet llegue más nítido están equivocados. Claro, es el miedo, es el desconocimiento el que produce el temor, produce el miedo y se oponen a que en su zona coloquen antenas, antenas para los celulares o para la internet. Pero quieren, pero sin embargo, quieren usar la internet, ¿no? Es el desconocimiento. Ok, entonces. No le tengan miedo a esa radiación. Más peligroso es nuestra propia luz visible. Eso es más peligroso que esta radiación que hay acá, ¿ya? Radiación ionizante, radiación ionizante. Esto ioniza. ¿Qué cosa significa que ioniza? Que le saca los electrones a un átomo. ¿Estamos? Entonces tu célula se va deteriorando. Bien. Bien jóvenes, ahora para terminar, vamos a estudiar dos cositas. La velocidad, la fórmula de velocidad para las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Voy a borrarlo. Voy a borrar, muchachos. Ya, vamos. Todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Entonces, la formulita para las ondas electromagnéticas están acá. Escucha. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad para una onda? Tamaño de la onda multiplicado por la frecuencia. Y ahora hacemos un cambio acá. En vez de B, colocamos la C. Y la C significa velocidad de la luz. ¿Sé qué cosa es? La velocidad de la luz en el vacío. Y la velocidad de la luz en el vacío, para cosas de cálculo matemático, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y muy bien. Entonces... Esto es para toda onda electromagnética. Para todas. Para todas las ondas electromagnéticas. Ahora vamos a ver cuánta energía lleva una onda electromagnética. ¿Ya? Energía de una onda electromagnética. A ver, las ondas electromagnéticas son radiaciones. Decimos radiación, su, su, su concepto más simple de radiación es energía más calor, ¿ya? Entonces, pero, ya. Radiación electromagnética, el REM. ¿Cómo se lee? Radiación electromagnética. Es de la radiación electromagnética. Sabes, toda radiación electromagnética, toda radiación está hecho de fotones, toda radiación electromagnética está hecho de fotones. ¿Y qué son fotones? Son piedritas, son partículas. Este es el fotón. Fotón. Es una partícula. Es una piedra. Emocionate. Pero es una piedra donde su masa es cero. No tiene masa. Es una piedra, es una carga eléctrica donde su carga es cero. No tiene masa, tampoco tiene carga. Entonces, toda radiación electromagnética está formada de fotones. Y los fotones son paquetes de energía bien chiquita. ¿Quién lo descubrió eso? Eso lo descubrió Max Planck. ¿Ya? Entonces, este fotón tiene energía. Quiero calcular la energía del fotón. Entonces, la energía de un fotón va a ser H, que es la constante de Max Planck, multiplicado por la frecuencia. Esto es solamente la energía de un fotón. Si hay dos fotones, se multiplica por dos, por tres, etcétera, etcétera. Lo voy a escribir. La energía de muchos fotones va a ser n H F. N es número de fotones. Y esto son números enteros. Puede ser uno, dos, tres fotones, cuatro fotones. Y esta fórmula siempre lo vas a acompañar con este otro. Siempre acompáñalo. Velocidad de la luz, tamaño de la onda por la frecuencia. Si tú en vez de F reemplazas C sobre lambda, vas a tener esto. H, C sobre lambda. Oye, oye. Solamente estoy escribiendo una fórmula. Esta. 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 Es lo mismo. Es una sola fórmula. Muy bien. Y aquí viene problemas a San Marcos. Dime, ¿quién tiene más energía? ¿La onda A o la onda B? A ver, contéstame. ¿Quién tiene más energía? ¿La onda A o la onda B? Eso lo respondemos acá. H es la constante de Max Planck. Eso no cambia. C es la velocidad de la luz. Eso no cambia. Quiere decir que la energía depende del tamaño de la onda. Ya, un poco de aritmética. Si la onda es chiquitita, inversa. Inversa. Si la onda es chiquitita, la energía es grande. Entonces. Esta onda pequeñita tiene una energía grande. Si sí, el tamaño de la onda es grande, su energía es pequeñita. Entonces, aquí el tamaño de la onda es grande, entonces su energía es pequeña. Y todo eso sale pues de analizar la formulita. ¿Ok? Bien. La constante de Max Planck. Siempre en los exámenes de San Marcos te van a dar su valor. Pero la constante de Max Planck es 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. También va a ser igual a 4,14 por 10 a la menos 15. Electrovoltio, electrovoltio por segundo. Electrovoltio es una unidad de energía. ¿Ya? Es una unidad de energía. Pero no te preocupes, esto te dan como dato en los problemas. Listo. Un par de problemitas de ondas electromagnéticas y nos despedimos. Ya, problema veintidós. Estamos jóvenes. Problema veintidós. ¿Qué cosa es un fotón? Es una cantidad de energía bien pequeñita. Es la más pequeña que hay. Y el fotón es una piedra, es una roca. Tiene es una roca, pero que no tiene masa ni tiene carga. <laughs> Qué raro. Bueno, pues esa es la física moderna. A ver, problema 22. Observa tu figura. Y mira el problema 22. Problema 22. Mira, hay una estación de radio. ¿Qué radio? Radio Miraflores, Radio Rimag, Radio Luz. ¿Qué más hay? Radio RPP, qué sé yo. Y tiene su, estas radios tienen su antena. Estas emisoras tienen su antena, claro, es todo un equipo electrónico y de sus antenas, en su antena, ahí los electrones suben y bajan. En esa punta, ¿no? De la antena hay una hay una varilla de un metal especial. Ahí los electrones suben y bajan. En un segundo viajan pues seis millones de veces, diez millones de veces etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces hago la gráfica. A ver, problema 10. Dice, la antena de una emisora bota ondas, ondas de radio. ¿Ya? Ondas de radio. Dice, el aparato electrónico de la emisora Bota ondas con una frecuencia de 92, 92 mega megahertz. Esto se lee hertz y hertz es nada más que segundos a la menos uno, y esto se lee. Mega. Y mega es un millón. 10 a la 6. Esto se lee mega. Millón. Entonces, la frecuencia es de 92 millones de hertz. Esa es la frecuencia. Estamos ante una onda electromagnética. Y me piden el tamaño de la onda electromagnética ya entonces mira tu problema 22 es antena bota ondas electromagnéticas ondas de radio de 92 millones de hertz me piden el tamaño de la onda ok ya vamos aplicamos nuestra formulita de ondas electromagnéticas ya sabes esto la que hemos estado utilizando. Velocidad. Tamaño de la onda por la frecuencia. Pero cuando son ondas electromagnéticas, esta velocidad se conoce. Es la velocidad de la luz. Y ahora despejo el tamaño de la onda. El tamaño de la onda será C entre la frecuencia. Listo. Y ahora reemplazamos valores. El tamaño de la onda, de la onda de radio, será C, velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Entre la frecuencia, 92 mega, es decir, millón, millón. 92 millones. 92 millones, mega, 10 a la 6, 10 a la 6, eso es mega, 92 millones, ¿listo?, simplemente hay que dividir, y esos son tus exámenes de San Marcos, ¿ve?, ¿Eh? yo desarrollo la 22 y tú puedes desarrollar los demás, ¿ya?, con ese mismo ejemplo, ¿listo?, vamos a dar la respuesta, el tamaño de la onda será. Bien, vamos a tomar 9, 10, 11. ¿No? Y como ves, no sale exacto, ¿verdad? Hay decimales. Ya pues hay que buscar ese decimal. Busquemos ese decimal. ¿Vamos? Mira. 10 a la 8 entre 10 a la 6. 8 menos 6, 10 al cuadrado. Entonces esto va a quedar así: 300 entre 92. ¿Ve? ¿Eh? Si sí me entiendes, ¿no? Bases iguales, se restan los exponentes cuando se dividen. 8 menos 6, 2. 10 a la 2, 100 por 3, 300 entre 92. Y de aquí vamos sacando mitad. ¿Ok? Si sacamos mitad, me va a quedar 150. Mitad de 9, tendremos aquí 4, 46, ¿ya? Y podemos seguir sacando mitad, 75 mitad Ya, ahora podemos dividir 75 entre 23, ¿ya? Y así vamos a obtener uno de esos valores seguramente. A ver, vamos a divertirnos pues 75 entre 23. Si tienes tu maquinita, lo podemos hacer con la maquinita. Ya. 75 entre 23, más o menos a cuánto? A 5, 5 no, 4, 4, 4, 2 por 4, a ver, debe ser 4, 3 por 4, 12, 12, 12, 12, entonces 2 por 4, mucho, 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 puede ser 3, a ver, sí, sí, a ver, 3 por 3, 9, a 15, 6, 2 por 3, 6 y 1, 7, ¿ven? Entonces sacamos decimales, pero yo ya puedo estar calculando, si estuviera postulando, el único que empieza en 3 es la A. Entonces sería 3,2 metros. Eso sería el tamaño. Eso sería el tamaño de la onda. ¿Ya? Listo, jóvenes. Nos vemos. El próximo jueves. Y el próximo jueves voy a hacer ondas 2. Vamos a estudiar el sonido. ¿Ya? El sonido requiere una clase especial. El sonido. Muchachos, espero. Espero haber sido útil y haber colaborado no en tu preparación para que postules a la universidad. Ya, ha sido un gustavo haber estado con ustedes. Nos vemos muchachos. Si hay alguna sugerencia, escríbeme. Esa sugerencia lo voy a tomar en cuenta para la próxima semana. ¿Ya? Escríbeme en el comentario algo. Y haber colaborado ¿no? en tu preparación para que postules a la universidad. ¿Ya? Ha sido un gusto haber estado con usted. Francisco Ariza, desde Colombia, un saludo para los colombianos. Un gusto saludarlos, muchachos. Mi nombre está en la pizarra, soy el profesor Efer García Álamo. Voy a hacer mi página. Mis videos están en las academias, pero en un tiempito pequeño voy a hacer mi página y ahí me pueden encontrar, ¿ya? Bien. Ha sido un Gustavo, muchachos, ha sido un Gustavo.